pasó el susto de su vida. Manuel Ganosa Moreno, de 60 años, fue atacado salvajemente por un embravecido perro a pocos metros de ingresar a su vivienda. La víctima, lejos de ser auxiliada por el dueño del animal, fue abandonada a su suerte. Pues yo paso cuando el perro, si de la nada me salta y me mete el mordiscón en el brazo y me botó el celular, y el chico, uy señor, disculpe, se iba. Eran las 12 del mediodía del último sábado, cuando el sexagenario transitaba por la cuadra 2 de la calle Francisco Solano, en la urbanización San Andrés. De pronto el enfurecido Khan apareció en escena y se le abalanzó encima y lo atacó apretándolo con sus filudos dientes en el brazo izquierdo una y otra vez. El dueño del perro no atinó a nada, muy por el contrario, huyó raudamente. Igual no te corras porque te voy a seguir, ¿ah? ¿Eh? Peor va a ser para ti, ¿ah? ¿Eh? El perro es un tamaño grande, del tamaño de un pastor alemán. Según los entendidos, me ha dicho que es fila, con mitad fila, mitad chusco. Por eso es agresivo el perro. Luego de una búsqueda, los familiares del anciano lograron identificar la vivienda del joven. Recién al día siguiente, los padres de este llegaron para ofrecerle atención primaria y unos medicamentos, a lo que el agraviado rechazó, dado que ya inició el procedimiento legal.